Muy buenos días, cuando son casi las 8 menos 20, exactamente son las 7 y 38. Tenemos 19,4 grados centígrados, 91% de humedad y una presión barométrica igualada a nivel del mar de 1012 hectopascales. El viento ha soplado de débil a moderado y, como podéis ver, está lloviendo. Lo hace con una intensidad de 2,4 litros a la hora y llevamos acumulados durante esta noche 4,1 litros. Vamos a ver las imágenes en el exterior para ver qué aspecto tiene el panorama meteorológico. Bueno, pues en este momento tenemos el viento en calma, está lloviendo. Tenemos nubosidad estratificada, pero también de tipo bajo, como se puede observar en esa parte. Y parece que hemos pasado del verano a un día de pleno otoño. Sigue lloviendo de forma débil, pero constante. Veremos cuál es la tónica del día, porque según hemos podido ver en las distintas aplicaciones, también hemos podido observar que había aparato eléctrico y algunas tormentas, tanto hacia la zona del País Vasco como hacia la zona suroeste, entre Burgos y Soria. ¿Puede que venga alguna tormenta embebida? Pues lo dirá el tiempo, nunca mejor dicho. Así que vamos a estar atentos a ver cómo se va desarrollando el resto del día. Buenos días, seguimos con nuestro repaso diario. Cuando son la 1 menos cuarto pasadas del mediodía, tenemos 22,4 grados centígrados y 74% de humedad. Esto es lo más llamativo con diferencia a otros días. El viento está soplando con cierta intensidad, de moderado a notable, en esta última hora. La racha ha sido 23 kilómetros por hora, como se puede observar. Y ha caído algún chubasco que otro. Y llevamos acumulados desde las 12 de la noche 4,4 litros por metro cuadrado. Vamos a ver cuál es el aspecto del cielo en los exteriores, como siempre. Se puede observar que sopla viento del noroeste, que lo hace con una fuerza constante, moderada. Tenemos nubosidad de retención en la Sierra del Codés y en los aledaños como la Sierra de Cantabria. Y tenemos un cielo muy nuboso, con alguna apertura de claros hacia el Valle del Ebro, como se puede observar en la zona de Villamediana, Logroño, etc. Y nubosidad de desarrollo podemos vislumbrar entre las nubes de tipo bajo, cuando nos dejan observar. Está desarrollándose en nuestra latitud, así que es más que probable que tengamos algún chubasco tormentoso a lo largo del día. Vamos a seguir observando, porque si sube un poquito más la temperatura, si consigue subir un poco más, tendremos algún chubasco porque está desarrollándose sobre esta zona. Pues ya podéis ver, fuerte tormenta la que se avecina. Cuidado con esta tormenta. Cuidado con esta tormenta. Se ve desde el sur el ibérico que está avanzando. Mirad el aspecto del cielo. Ahí lo tenéis. Nubosidad de crecimiento vertical. Hemos detectado un solo rayo, pero no hace más que pitar un solo pitido, lo que significa que está zumbándole más allá de 25 millas, es decir, 40 kilómetros, sin parar. Y eso significa fuerte aparato eléctrico. Cuidado con esta tormenta, ¿eh? Viento del noroeste, tierzo. ¿Lo habéis oído? ¿El pitido? Pues más allá de 40 kilómetros, le está zumbando, y le está zumbando bien.
Ahí vemos el aspecto del cielo. Lo veníamos avisando. Tormenta inminente. Desde la webcam lo estoy grabando también. Lo estoy emitiendo en directo. Es así lo que veríais. Se quiere escuchar algún trueno, ¿eh? Vamos a estar muy atentos porque creo que tenemos una gran tormenta en ciernes. Bueno, pues nos ponemos a grabar porque lo que tenemos ante nosotros es una enorme tormenta. No para de rugir el cielo. Vamos a ver si realmente pasa por encima de nosotros, porque parece que tiene tendencia a irse un poco hacia el este, hacia la zona de Ribafrecha, Murillo. Vamos a ver si aquí nos alcanza algo. Ya estáis oyendo el detector de rayos. Gran aparato eléctrico el que trae esta tormenta. Vamos a grabar. Bien, pues en principio parece que la tormenta definitivamente se está desplazando hacia el este por el valle del río Leza. No para de sonar el detector de rayos. No deja rugir el cielo. La tormenta parece que se está desplazando hacia el este. Y efectivamente, aquí se puede ver claramente cuál es mi ubicación y dónde la traza de precipitación se ha ido desplazando hacia el este. Es ahí donde tenía enfocada la cámara, a pesar de que en un principio pareciera que vendría la tormenta pegando desde el oeste. Es hacia el valle del río Leza o Rioja Baja. Vamos a ampliar para verlo con más claridad. Ahí lo tenemos, hacia donde se ha desplazado la tormenta. Ahí tenemos las peñas de Iregua de Leza y Jubera, Alilea, Ausejo, es donde está pegando fuerte. Y también vemos cómo viene regenerando algún foco tormentoso desde el sur oeste. Veremos finalmente si nos afecta o si nos es esquiva la tormenta.
Pues parece que finalmente la tormenta está perdiendo fuerza, que se ha desplazado hacia el este y veremos si se sigue regenerando alguna por detrás. Así que vamos a dejar la grabación aquí. Bueno, pues ya en el transcurrir del día, cuando son las 5 y media de la tarde, tenemos 20 grados y medio, 77% de humedad, menuda diferencia con días anteriores. El viento ha estado soplando en esta última hora a 18 km por hora. Tenemos 1011,6 hectopascales de presión barométrica y solo han caído 5 litros desde anoche a las 12. Es decir, que la tormenta de este mediodía, de esta mañana, apenas ha dejado agua. Como hemos indicado y hemos visto, se ha marchado hacia el este. Y las sucesivas tormentas que se han ido regenerando también se han ido en esa dirección. De hecho, os las voy a mostrar para que lo comprobemos que aquí han sido finalmente esquivas. Bien, pues claramente se puede ver que es hacia el este de donde me encuentro, donde se está formando la mayor actividad tormentosa, que abarca todo el sistema ibérico, Pirineos, vamos, el nordeste peninsular. Y por el oeste ya se empieza a intuir que tenemos mejoría, que poco a poco se irá haciendo patente en nuestra ubicación. Vamos a ampliar la imagen para que veamos que es la Rioja Baja la que está siendo afectada por los chubascos tormentosos. Pues ya en el exterior podemos ver el aspecto del cielo. Hemos tenido hoy 76 descargas detectadas. Ahí lo podemos ver. Y parece más un día de otoño que un día de verano. La nubosidad típica de retención que se queda tras el paso de un frente. De hecho, si echamos la vista hacia la zona norte de la ribera del Ebro, ahí podemos ver cómo entra el sol justo antes de que empiece la Sierra del Codés. Es decir, que en esa franja, donde voy a señalar yo ahora con la mano, esta franja, esta de la nube más oscura, sombreada, está ya contra el sistema ibérico y es nubosidad de retención, nubosidad de tipo baja, como bien se puede observar. ¿Qué es lo que cabe esperar para el día de hoy? Pues que sigan más o menos las mismas condiciones y que poco a poco se vaya mejorando las condiciones meteorológicas. Ya veis, hacia el ibérico tenemos nubosidad, pero postfrontal. Nubosidad de retención. Muy buenas. Desde el mirador de Vía Mediana, como de costumbre, dirigiendo la mirada hacia el sistema ibérico. Ya veis, nubosidad de retención, precipitación incluso por la sierra de Moncalvillo. Y si dirijo mi mirada hacia el norte, barra de cierzo cayendo por la sierra de Cantabria, ahí lo veis. Desde Haro, lo que es toda sierra de Cantabria, Álava. Bueno, tenemos como 18 o 19 grados, la máxima creo que ha sido 23 grados, no sé si hemos alcanzado los 23, siendo sincero. Y la tendencia es que mañana tengamos precipitaciones más propias de un mes de marzo o de noviembre que de un mes de julio. Creo que a partir de la tarde empezará a mejorar algo el tiempo y el domingo experimentaremos clara mejoría según se están viendo los modelos meteorológicos y lo que dicen las agencias. Así que nada, voy a despedir el vídeo de resumen de hoy, donde las tormentas se dirigieron hoy sobre todo hacia el este de la comunidad,
y fueron esquivas en nuestra latitud. Con esta imagen, más propia del otoño que del julio, despedimos el video resumen.